Cuba Información. Y con todas las emociones que he vivido, este último video, que es verdad, Cuba se extraña, Cuba no se extraña, Cuba se llega aquí. Ese es el aire que respiramos. Hay una frase que dijo uno de los hombres más queridos y más respetados en el mundo: es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar apretados como los árboles en las cordilleras de los Andes. El dolor oprime el corazón, acalla y tronca palabras, pero la patria llama y estoy aquí. Los soldados permanentes, presentes, ejércitos de hombres libres de idea y acción, en combate siempre. Cuando quede uno solo de nosotros, mi bandera seguirá flotando, la estrella solitaria defendida. No lo impedirá la geografía, el idioma o las fronteras. Si es necesario, el Pidio Valdés ordenará su toque de huello. Se alzará un ejército de fantasma. Surgirá Mariana en la manigua. No aguanto lágrimas. Desde Oriente hasta Occidente, el más tierno de los soldados repetirá: aquí, columna 2, Camilo, aquí está el Che. Adelante, hermanos, unidos por Cuba, emblema de los pobres del mundo, corazón propulsor de albas y amaneceres. Unidos por Fidel y Chávez, alma de revoluciones. Unidos por nuestros 5 hermanos, para hacerlos libres de garrotes y de barreras, como son ellos libres de ideas, dignidad y valor. Unidos por el despertar de América. Unidos por la patria, por nosotros, Fidel y la estrella solitaria. Desde hace más de 50 años, nuestro pueblo sufre las consecuencias de un bloqueo económico, pero que no solo ha afectado las bases económicas de nuestro país, sino toda la estructura vital que conforma una sociedad: la cultura, el arte, la salud, la educación, pero muy especialmente los seres humanos, los que hemos crecido y vivido bajo las presiones que sobre nuestras familias, medidas que han buscado apagar nuestras alegrías, romper nuestros sueños, matar nuestras esperanzas, sabemos que no lo han logrado porque la solidaridad, el coraje del pueblo y la dirección valiente y acertada de Fidel y hoy Raúl, que lo han impedido. Pero ya es tiempo de que podamos construir la patria con todos y por el bien de todos, que Martí soñara en paz. Nuestros enemigos son poderosos y tienen en sus manos los medios de difusión masiva que saben utilizar muy eficientemente para ocultar todo el daño que nos han hecho y, por sobre todo, hacer aparecer a las víctimas como victimarios. Solo el trabajo apretado de todos nosotros junto a las personas dignas del mundo podrá derribar tanto oprobio. Cuba, como cada año, ha presentado su informe de las consecuencias del bloqueo. Creo que, junto a otros temas de importancia, cada una de las asociaciones aquí presentes y que cada uno de nosotros debe ser un portavoz y un difusor de lo que ha significado tan arbitraria política contra el pueblo cubano. No nos engañemos, esas no son medidas contra el gobierno cubano, sino contra nuestras madres, nuestros hijos, familiares y amigos. Usemos todos los medios que el vivir en Europa tenemos a nuestro alcance
y muy especialmente Internet para denunciar la crueldad del bloqueo. Para ello debemos trabajar, y ahí estoy un poco en sintonía con lo que se hablaba en un panel anterior, con la alfabetización de nuestra gente, que yo le llamo internetización, para que no seamos unos pocos en representación de muchos, sino de muchos extendiendo semillas de verdad por el mundo. Muchas gracias. Yo recuerdo que cuando me propusieron en ese evento la idea, yo le dije a Carlos Martín, que trabajaba entonces con Armando Hart en la programación de estas asociaciones y sociedades que se crecieron por el mundo, que yo vivía en un país, en un país que había dominado 3/4 partes del mundo, por muy pequeño que sea, el Reino Unido de Gran Bretaña, y que tenía una costumbre de, aún con todas sus dificultades, encauzar, envolver a sus ciudadanos. Que la Gran Bretaña tenía cubanos de muchos orígenes, orígenes hispanos, orígenes asiáticos, orígenes africanos, y que teniendo en cuenta aquel trabajo que había hecho nuestro apóstol en Tampa de recaudar fondos para la lucha independentista en Cuba, posteriormente se creó en Tampa precisamente lo que se llama la Sociedad Martí Maceo, y que como en Gran Bretaña habían blancos, negros, mulatos, que yo proponía que mi asociación llevara el nombre Martí Maceo. Quizás, como dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Nosotros llevamos ya 16 años con nuestra asociación y hemos formado más ruido por la poca cantidad que somos que por la cantidad que somos por donde nos hemos metido. Yo había mencionado esta mañana que lo que nuestra asociación ha hecho en Cuba, en Gran Bretaña, ha sido penetrar sectores que eran desconocidos e impenetrables, desde el Parlamento británico, con nuestros concejales, hasta los medios informativos de gran difusión, como es el servicio latino, el servicio de la BBC en inglés, y como es igualmente el canal 4 de la televisión británica. Ahí hemos participado en entrevistas, en comparecencias. Hemos estado en Al Jazeera, hemos estado en BBC Mundo, y esto lo hemos logrado haciéndonos conocer, dándonos publicidad nosotros mismos dentro de los eventos. Hemos participado con el sindicato, que es muy fuerte en la Gran Bretaña, el gran sindicato de los trabajadores. Hemos trabajado con las campañas de solidaridad con Cuba, que tienen sus sucursales en diferentes partes del Reino Unido. Se llama Reino Unido porque incluye Irlanda del Norte, incluye el país de Gales, incluye Escocia y incluye Inglaterra. Inglaterra es solamente una parte, y ahora hay sectores en Escocia que están buscando una escisión. Nosotros hemos llegado a esos lugares y hemos llegado tanto por iniciativa propia como por los contactos que hemos establecido con esas ramas sucursales de las diferentes organizaciones que apoyan a Cuba.
Por último, quiero mencionar que el lenguaje de la retórica no funciona en todas partes, sobre todo en un país tan difícil, de una cultura muy difícil como es la anglosajona. En Inglaterra y en Gran Bretaña en general, no podemos irle con lenguajes muy floreados porque falta el concepto de la intelectualidad. Entonces nosotros tenemos que ir directo. Una de las cosas interesantes es, en los medios de gran difusión, en los medios fundamentales oficiales, es que van al grano, van a lo directo, sin retórica, porque la gente apaga el televisor cuando oye retórica. Entonces, cuando yo escucho a ustedes de la temática y los asuntos que se plantean, como yo había dicho esta mañana, cuando se lee El País o el periódico El Mundo, son cuestiones que están enraizadas precisamente en la cultura hispana, pero en la cultura anglo, en el caso de la Gran Bretaña, hay que utilizar otro lenguaje. Esa gente no se van con bolas de trapo, no hacen preguntas, no quiero decir estúpidas, pero sin sentido. Hacen preguntas muy concretas y es necesario estar preparado para una respuesta bien concreta. Termino aquí. Gracias por su atención. La primera cosa que tenemos que hacer, ¿no, caballero? Es, a veces cuando la muerte te toca cerca, tú haces reflexiones de la vida. La primera reflexión que tenemos que hacer es unirnos nosotros, lo que estamos aquí, escucharnos, oírnos y leer entre las palabras lo que las personas están diciendo, lo que nos estamos proponiendo, unirnos las asociaciones que estamos aquí y tratar de resolver los problemas, acoger todo lo que cada uno aporta, porque cada uno de nosotros tiene algo de positivo, tiene una experiencia vivida. A veces las personas se expresan porque la historia de vida que tienen a la espalda le permite de expresarse así. Pero tenemos que hacer una reflexión y unirnos de verdad, porque nos encontramos aquí en los eventos y después, cuando pasan los eventos, hasta el próximo año no sucede nada. Tenemos que unirnos de verdad, no solo decir palabras. En las actividades que hacen las asociaciones, ahora pasamos al desglose de las actividades que hacen las asociaciones, nosotros en Italia, en particular en la parte norte, nos hemos dado cuenta que la mejor manera de hacer política en Italia es utilizando la cultura. Y nos hemos ido por ese camino. El 20 de mayo nosotros hicimos un espectáculo que se llamaba Viva Cuba. Y la gente nos dijo, ¿por qué han hecho un espectáculo el 20 de mayo que representa la oposición de Cuba? Y le hemos dicho, no, el 20 de mayo usurparon la dignidad de los mambises. Y nosotros estamos aquí para decir que hay cubanos todavía que creen en los mambises y que tenemos fe, porque eso fue usurpado. Eso no es la victoria de nuestros enemigos, eso fue nuestra victoria usurpada. Y en ese espectáculo se hizo el recuento a través de la danza y de la cultura de la historia de Cuba, de los mambises, de los yorubades, de todo, de lo que ha sido la historia de Cuba. Y entonces tenemos que aprovecharnos de eso. En Italia, otra cosa que es muy fuerte es la Iglesia Católica, está el Vaticano. Pues yo no soy creyente, yo soy atea, pero yo he ido dos veces al Vaticano, porque tenemos que aprovechar todas las puertas que se abren. En el Vaticano nos encontramos un grupo de Miami y nos atacaron y nosotros nos defendimos. No, no, espérate un momento, espera un momento. Nosotros los cubanos tenemos una cosa que no podemos desunir, que es la idiosincrasia de vida del cubano, porque en Cuba el que no tiene de Congo tiene de Carabalí, y el que no sea palero o rumbero, eso lo mismo va a una ceremonia, porque aparte de eso respetamos, vamos con respeto a nuestras celebraciones de todas las cosas de la cultura cubana. Hemos traído la Virgen de la Caridad del Cobre, la réplica, y la hemos puesto en una iglesia en Italia
para que todos los cubanos tengan, el que cree, tenga un punto de referimiento y vaya, porque es una manera de acercar a los cubanos que a lo mejor la piensan diversamente de nosotros, pero que cuando comienzan a unirse a nosotros, cuando comienzan a ir a nuestras actividades, son personas que a través de la explicación de las palabras y de los hechos pasan de nuestra parte y nos ayudan. Nosotros estamos trabajando con eso, basado en la cultura, basado en estas cosas religiosas, y además estamos hace un año en conjunto con la asociación, con la Agencia de Servicio Todo Cuba, ocupándonos de los cubanos. Estamos cerca, tenemos la fortuna de estar casi de frente al consulado. Todos los problemas que llegan al consulado de cubanos con problemas, nos los pasa el consulado a nosotros, porque hemos creado esta interrelación de trabajo. Hemos tenido un terremoto en Italia, ustedes lo saben, en la región de Emilia. Las asociaciones han mandado 31 cubanos a Cuba que se han quedado sin casa. Tenemos otros casos de cubanos que tienen problemas, que no tienen dinero, le hemos pagado el pasaje, porque es otra manera de demostrar qué cosa es la Revolución Cubana, qué cosa nos enseñó la Revolución Cubana, esa solidaridad con la que nosotros crecimos cuando los ciclones, los huracanes, los vuelos espías, las marchas, el primero de mayo, todas esas cosas son cosas que simplemente haciendo estos actos uno puede transmitirle a los cubanos y a los no cubanos, porque en nuestras asociaciones tenemos de todos, salvadoreños, mexicanos, argentinos, todo el que se acerque a nosotros, nosotros les abrimos la puerta. La próxima, no vamos a hablar de lo ya hecho, la próxima manifestación que tenemos nosotros, si alguno tiene la oportunidad de estar el próximo sábado por los entornos de Milán, tenemos una manifestación unidos a la asociación emblema de Cuba en Italia, que es Italia-Cuba, que se llama la manifestación por Cuba, por los 5 contra todas las guerras y todos los terrorismos. Si alguno tiene la posibilidad de estar, estaremos ahí y está abierto a todo el que quiera participar. Si alguno de aquí quiere ir para allá, yo lo dejo en el diván de mi casa y puede ir conmigo a la manifestación. No vamos a hablar, para no robar tiempo, de las actividades. Sabemos que todas las asociaciones trabajan contra el bloqueo, hacen actividades para recaudar fondos, para ayudar a los cubanos, para ayudar a Cuba. Una simple propuesta: trabajemos en base a crear ese fondo especial para todas las circunstancias que pueden suceder. Eso después se llevará a votación, se decidirá, no sé lo que decidirá la asamblea, pero nosotros tenemos que ser fuertes. No tenemos dinero, yo no tengo dinero, pero estoy aquí, y si se quiere, se puede, y tenemos que hacer un fondo especial, que si hay un ciclón en Cuba y se cayó una escuela y hay que ir para allá, llevamos el dinero y nos vamos y construimos la escuela. O hay un problema en un hospital y lo podemos resolver. O hay un problema en Cuba, en Italia, en Europa, con una asociación o con los cubanos, y podemos ayudar. Hay el encuentro en Moscú y nosotros decimos que hay problemas. Podemos entre todas las asociaciones crear un fondo y resolver el problema de los compañeros que por una X necesidad u otra, o ayudar al consulado o a la embajada que tiene que enfrentar un encuentro europeo. No. En Inglaterra, en Londres, nosotros hemos obligado, a través de nuestra petición con nuestro concejal, no se olviden, por favor, no se olviden que Inglaterra es la madre de los parlamentos, ¿ok? Y trató de conquistarnos en 1762. Esto quiere decir que nosotros jugamos dentro del papel. Tengan la bondad de ese feedback ahí, me molesta. Yo soy gente de radio y tengo las orejas que capto todos los ruidos. Por favor, quiero decirlo breve porque esto es muy importante. Nosotros hemos logrado que el Parlamento británico modifique su posición en la posición común en el Parlamento Europeo. ¿De qué forma lo logramos? Mandando carta y exigiéndole a nuestros concejales de que planteen el problema con una buena documentación en el Parlamento.
Es decir, no es un problema de gritar y esto, no, 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 vamos a ir por las leyes de ellos. Tenemos que trabajar con los parlamentarios. Y vuelvo a decir que ocurre lo mismo con los medios informativos. A nosotros en Gran Bretaña no se nos puede pasar bola por trapo. Sencillamente la Joani o el Joano o el Noel no le prestan caso. En Inglaterra nadie se puede asilar políticamente porque lo votan. No aceptan asilo político. Antes no, que yo escribía bajo Fidel, eso es un problema tuyo, pero tú no te puedes quedar en este país. Entonces, ¿qué sucede? Que hay toda una serie de mecanismos que son válidos dentro de la Unión Europea. No se olviden que, encima de todo, la Gran Bretaña no forma parte de Europa. Nosotros tenemos la libra esterlina y no vamos a pertenecer a la Unión Europea por ciertas determinadas razones, que es libros de ellos. Pero en lo que es el trabajo parlamentario, a mí me parece que hay cosas que se pueden hacer desde ese punto de vista.